No sé cuándo. ¿Cinco minutos? Sí. ¡Vamos! ¿Qué pasó, mi niño, mi niña? Sean bienvenidos a un nuevo video de su compa niño, que se trata nada más y nada menos que 100 preguntas en 5 minutos, así se llama, ¿ah? Sí. ¿No me equivoqué? No. ¿Lo estoy haciendo bien? Estás soy bien, un genio, hijo. Soy un genio, di que soy un genio. Eres un genio, padre. Lo sabía, así que comenzamos. Se la damos en 3, 2, 1, tiempo. Tírala la rosca. Sale, espérate, no, valimos, voy a ir otra vez porque yo no la tenía lista. Muchacho, chachazo. ¿Qué? Les quiero comunicar antes de empezar que estamos haciendo una filmación múltiple entre el compa Rosh, Miguelito y yo, donde vamos a resolver 100 dudas y 100 preguntas con las que nos pueden ustedes conocer más a fondo, ¿verdad? Sí, básicamente, ay, nada más y nada menos que en 5 minutos, porque a ustedes les gustan mucho las cosas que hacen en internet y pues nosotros las hacemos. ¿Qué? ¿Ya, niño? Sí, güey. Ahora pues, ponle. Espérate, deja, pongo el cronómetro. 3, 2, 1. Ah, en la descripción están sus canales. Bye. 3, 2, 1. Pasatiempo favorito. Diseñar. ¿Crees en el amor a primera vista? Sí. ¿Eres gay? No. ¿Estación favorita del año? Invierno. ¿Ciudad o campo? Campo. ¿Has consumido drugs? ¿Cómo? Sí. ¿Te gustaría tener un superpoder? Sí. ¿Viajarías al futuro o al pasado? A los dos. ¿Y el bolillo? Ahí lo tengo en la casa, bien tieso. ¿Perros o gatos? Perros. ¿Besa rico el Watsi? Bueno, no somos besados ricos, nomás ha sido puro piquito. ¿Y tocas algún instrumento? La trompeta. Ay, ¿te casarías? Sí. ¿Dejarías el espada de la muerte? Sí. No, bueno, puede que. O sea, sí y no, porque. Sí, ¿me entiendes? Todo relativo. ¿Cuándo te pondrás a hacer ejercicio? En enero. En enero me pagan mi liquidación y con eso. ¿Te has besado con alguien del mismo sexo? Rico no. ¿Te has besado con más personas en un día? ¿Con más de una? Sí. ¿Lo que más te gusta de tu cuerpo? Las nalgas. ¿Cuál superpoder tendrías? Sé transparente. Ay, yo, invisible, pues. Sí, o sea, pues transparente ya soy en lo que digo. Ajá. Pero invisible es otro boleto. Ese es un show aparte. ¿Harías un trío? Sí, ¿cómo no? De verde. Ahorita no, pero sí, sí, sí. ¿Qué es lo que más te gusta de una persona? El c... ¡Oh! No. Sus sentimientos. ¿Quieres casarte? No es mi interés primordial, pero pues sí se puede hacer. ¿Posición sexual favorita? Todas, el Kama Sutra, puedo decir. Ah, bien. Descríbete en una palabra. Llorón. ¿Dormirías de nuevo en un panteón? Fácil, compa. ¿Cuántos hijos quisieras tener? Cero. O uno máximo. ¿Con quién te llevas mejor del squad? Con el compa Rush. ¿Qué es lo que más te apasiona? Andrés Manuel López Obrador. ¡Qué pedo! ¿Por qué te despides tu antiguo empleo? Por llorón. ¿Te la jalas? A veces. Soy frustrado. Ser arquitecto. ¿Qué es lo más usual que ves en YouTube? Casi no veo YouTube o no veo YouTube. ¡Ah! Freestyle, batalla de freestyle. ¿Qué país quisiera visitar? Rusia. ¿Tu mayor miedo? El fracaso. ¿Quién es el mayor del squad? El compa Roche. ¿Cuánto te mide? Como 16 y medio, 17. ¿Freestyle favorito? Ahorita mi favorito es Teorema, pero varía. ¿Te gusta alguien? Sí. ¿Amas tu vida? Machín. ¿Cuánto mides? 1.72. ¿Te masturbas? Uy, ¿ya la dijeron, no? Sí, pues. Pues otra vez me la vuelvo a masturbar. ¿Te gusta la pizza con piña? Sí, y sin piña también. ¿Por qué eres tan mamón? ¿No es cierto? Sí. Soy el menos mamón de todo el mundo. ¿Has puesto el cuerno? Sí. ¿Te puedo pedir como regalo de Navidad? No. ¿Te cae bien el chai? Sí, machín. ¿Cambiarías tu look? Pues, ¿cómo te explico? ¿Cómo te digo que quiero decirte que te amo?
¿Te irás a vivir a otro país? Fácil, sin pedo. ¿Te has enamorado? Sí, 3 veces. ¿Por qué eres tan horny? ¿Cómo puedes saber eso? ¿En lo que proyectas? Neta. Oye, ah, pues ya respondiste como 5 preguntas sexuales. Pues es que estaban en la lista, güey. Ustedes lo. Sí. Es que lo posible. ¿Por qué nunca te veo en forum? Eso está muy random, güey. Sí. Porque no hemos coincidido o algo así. ¿Qué te da más miedo? ¿Aliens o fantasmas? Ninguno. ¿Has mandado nudes? Viejillo. ¿Cuántas veces tienes relaciones a la semana? ¿Para qué te voy a decir que es 65? Ay, ay. ¿Cuándo una batalla de rap? Ah, hay un video, quiero promocionar ese video, vamos a subirlo muy pronto. Es todo el squad en una batalla de rap, tenemos un torneo. Está perro ese video. Está buenísimo, güey. Ridículo. Está buenísimo. ¿Besarías a la ex de un amigo? Sí, pero hay condiciones que cumpliría. ¿Por qué te corrieron del trabajo? Por ejemplo, quiero aclarar ese punto. Espérate, quiero aclarar ese punto. No lo... ¿Cuánto lleva de tiempo? Creo que tendría que pasar, faltan 20 segundos, no, ni uno va a cumplir el tiempo, güey. Va, tendría que pasar, no sé, un verga de tiempo y que ya no haya absolutamente nada entre ellos dos. Bien. ¿Por qué te corrieron el trabajo? Ya lo dijiste. Ya la dije, por llorón. ¿Tenías alguna operación? Sí. ¿Eres celoso? A veces. ¿Tienes una? Respondiste 59. Van quedando 1 minuto. Sale, continuamos. ¿Te has dejado? ¿Tienes una fobia? Dije. ¿Tienes una fobia? Ya te pregunté. No. ¿Tienes una fobia? Sí, la tarántula. Ok. ¿Te has dejado? ¿Te han dejado en la friendzone? Varias veces. ¿Te consideras atractivo? Hermoso me considero. ¿Qué piensas sobre el aborto? Sí y no. Sí y no. Puedo grabar un video al respecto, ¿eh? Que comente la racita. Que comente la racita si quieren un video de mí hablando sobre el aborto. ¿Te gusta la salamandra? Me fascina la rola y también la... ¿Sí me entiendes? Sí, sí, sí. ¿Te aventaría del paracaídas? Fácil, viejillo. ¿Tatuaje sí o no y en dónde? Sí, tengo uno en el pecho y está, aquí está. ¿Te gustaría ser famoso? No. ¿Crees en la suerte? Sí. ¿Te arrepientes de algo? Jamás. ¿Qué tanto es tantito? Never regrets. ¿Eh? ¿Qué tanto es tantito? Un poquito más que nada. ¿Me quieres? No. ¿Qué te hace llorar? ¿Qué me hace llorar? Diversas cosas. Ayer lloré porque una señora viejita estaba vendiendo dulces para sobrevivir y le di mi dinero. Ah, cabrón, eso. ¿Flor favorita? Bugambilias. ¿Qué considera raro en ti? Todo voy a decir. No, me acabo otros 5 minutos. ¿Chichis o nalgas? Nalgas. Sin chistar, viejo. Sí, sitio favorito en internet. YouPorn. Petardas. Güey, este es un dato especial, güey. Siempre que yo estreno una computadora o un teléfono, es tradición en la casa de así de mis carnales y yo estrenar en una página Petardas. O sea, siempre que compramos un teléfono, güey, una laptop, algo, entramos, sí, a Petardas para calarla, güey. Es tradición, güey. Pero sí, sí existe, güey. Ya no la veo, pero es como que ya maña, sí, pues. Sí, sí, sí. ¡Déjalo, caraca! Ay. Niño rando. Continuamos. ¿Qué es lo que más te irrita? La falta de higiene y de orden. ¿Habrá nuevos videos en 2020? Machín, güey, se viene con todo, se vienen cosas nuevas y la... se vienen cosas nuevas, vamos a hacer que YouTube estalle, la vamos a romper y la... No, sí, sí, vamos a subir más videos porque ya no tengo trabajo y tengo que comer. ¿Le temes a la muerte? Jamás, viejo. No le temo a la vida, le voy a temer a la muerte. ¿Qué es lo más loco que ha hecho una fan por ti? Seguirme. De verdad que sí, me está loco para seguirme. Ah, ¿cuál es la peda más masiva que te has puesto? En Guadalajara, en Tequila, Jalisco, güey. De hecho, hay una historia ahí, yo era pareja de una prima de Miguel y ahí fue la... Cierto, ahí fue la... Fue ahí una ruptura... No, ahí fue la historia de la peda más masiva, güey. Bueno, luego la cuentas... La blogueamos, después hacemos un blog. ¿Cómo conociste el squad? En la universidad, ya todos deberían de saber eso. Sí. Idiotas. ¿Qué le dirías a alguien con depresión?
Vea con un especialista y atiéndete. Es algo muy grave. ¿Cuál fue tu última mentira? Pues, echada. Ahorita eché como 70 mentiras de todas las preguntas que van. Ah, ¿te apesta el rifle? Casi no, pero sí me ha llegado a apestar. Ok. Sí soy limpio con el rifle. ¿Qué es lo que más te excita? Lo que más me excita es que una mujer huela rico. ¿Puedo salir en tu video? No. Ah, bueno. ¿Qué le dirías a tu yo de hace 10 años? No seas tan aprensivo. ¿Quién es la persona más importante en tu vida? Mi mamá. ¿Por qué ya no sube frases inspiradoras? ¿Yo no subo frases inspiradoras? Pues dice aquí. Ah, es que ahora las subo en Twitter. Gran comercial, ¿verdad? ¿Te gustó? Sí, a mí me fascinó. Sígueme en Twitter, güey. Ahí estoy subiendo mis frases. Y lo chido es que ahora ahí puedo decir groserías. En Twitter no hay filtro. Dale. Eres supersticioso. Creo en la superstición y tengo incluso una opinión que dar y voy a hacer un video hablando de la superstición porque es un tema bien duro, güey. ¿Otra vez? Ya. ¿Trabajo de ensueño? En Google. O sea, tu propio jefe y nada. No, en Google mi trabajo de ensueño de Godínez, ¿no? Sí. ¿Artículo más raro en tu habitación? Hay una chancla de sumo. Ok. ¿Cómo decaerían unos bongles? ¿Y de qué manera repercutiría en tu estado de ánimo una serie de piezas de pollo capeadas con salsa elegida? Estuvo buenísimo. Me encantarían unos bongles. ¿Te fascinó? Bongles. ¿Sí? Oye, ¿por qué estás encajado aquí? Síguele. Sí. ¿Unos bongles? Muchas gracias. Miguel va por ellos. ¿Cuántas veces te masturbas de adolescente? ¿Cuántas veces me masturbaba? Sí. Llegué a masturbarme 7 veces, güey. ¿Un día? Sí, güey. No, es que es una adicción muy fea, güey. Neta, si te la masturba mucho, güey, necesitas ayuda, güey. Yo lo hice por mi cuenta, pero... pero sí, güey, es... Hay raza que, y no es nada más de mí, güey. Hay mucha gente que se masturba un friego, güey. Sí, está mal. Continuamos, pues. Porque ahorita me voy a calentar. ¿Hasta dónde quieres llegar? Hasta el fin del mundo, chiquitita. ¿Te has peleado? Como... sí. Ok. También me peleé con un familiar de Miguel. ¡Ah, ese es tu bueno! ¿Cuál fue el mejor día de tu vida? El día que nací. Bien hecho. ¿Qué va primero, el cereal o la leche? La leche, alégale al PRI. La leche primero. Para mí vale mi primero la leche, güey. En los cereales te ponen después la leche. ¿Por qué? Te voy a dar la explicación. Pero en el video que voy a subir también. Tengo varios videos, güey. Aquí va a surgir mucho. Bien hecho. Última pregunta. ¿Cuáles son tus propósitos de año nuevo? Mi propósito de año nuevo es ser autosuficiente y sin tener que ser godines. Pegar en YouTube, como quien dice. Pues sí. Bueno, pues quedó ya. ¿Ya? Sí. ¿Ya gané? Sí. ¿Qué gané? Dile que se, ya llegaron los dobles. Me gané una dotación. Gané una canasta navideña. Mira, niño, ya llegaron los bombles. ¿Cómo te caerían los bombles? No, pues muchas gracias, la verdad. Estoy muy agradecido por estos bombles de que me dan. ¿Acaso son míos, perro? ¿Eh? ¿Son míos? ¿Quién dijo? Pues yo los pedí. Ah, entonces no es para mí. Pues nomás es para el video, para que diga que te llegó. Qué vato egoísta. Egoísta. Y bueno, raza, ya no hay nada que agregar. Este fue un video completamente exitoso, muy, muy, muy enriquecedor. En el que, venga tu madre. El teléfono, güey. Me va a durar. Me voy a ir por el 11 como el otro. Están tus lentes, güey. ¿Te agradan? Me encantaron. ¿Te mueven? Sí, me mueven. Me excitan. Neta. ¿Sientes cosquillas en el... Sí, en el... Me siento como que... ¿Sientes un calambrito? Siento como... Me siento como entre medio de algo muy tenso. Como de que algo va a explotar. ¿Sientes contracciones anales? Sí, siento tu... No, pues nada. Nada que agregar en este video. 100 preguntas, 5 minutos. Se alargó como a 10.
Muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por apoyar. Sigan a mis compas que han sido parte fundamental en tener esta gran cantidad de seguidores para así mi gusto. Es, así este, vamos a hacer. Ya les hice un cochinero. No, pues muchas gracias. Éxito, se acaba este video. Yo no sé despedir, jódanse. Vean los demás videos porque van a estar perros. Miguel Axi, el del compa Roshi, el de abajo en la descripción los videos de los tres es, respondiéndole a 100 preguntas. ¿Y el Watsi? Ya, desde mi allá, sí, allá anda, Guanajuato. Ah, por cierto, ya traemos nuevo modelo de trabajo aquí en el. Está Spanish perro, esperen el 2020 porque de verdad. Esperen el 2020, esperen el 2020, güey. Cuidado. Cuidado. O sea, cuidadito.